9 y 40 de la mañana. El que está identificado como Rolando González Coquilla, en evidente estado de embriaguez. Trató un simple choque a la altura de la puerta del cargo de gestión de la Universidad Complicada María José, y está ubicado en el local de la Universidad Chapata, en la avenida 5 Maracito. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial de la autoridad, pero increíblemente pasadas más de 3 horas, no se les estaba en los casos. Es un colega de trabajo de la universidad y estamos viendo esa situación. Soy abogado, sí, pero estoy en una situación más que todo para hacer respetar lo que corresponde, ¿no? O sea, que ocasionó un accidente al frente, o sea, al frente de la casa de estudios, y ha perjudicado bastante, lo están alterado casi todo. ¿En dónde se ha suscitado? A la puerta de la Universidad José Carlos Mariátegui. ¿Cuándo? ¿A qué horas nos fue? El día de hoy, aproximadamente a las 9 y 40, más o menos. ¿Y en qué circunstancias? En los carros de los profesores estaban estacionados, ¿no? Uh-huh. Y de pronto el señor tuvo un estado de ebriedad, pero como lo podéis notar, ocasionó ese accidente. Ya, ¿qué vehículo manejaba el señor? Es un auto color verde, no lo tenemos en la placa todavía, que está constando acá en la comisaría, y son dos camionetas pues nuevas, del docente y de un estudiante de la universidad. O sea, ¿cuántos carros ha chocado? A dos carros. Está un triple accidente, no es todo. Su estado de ebriedad más que todo, por su estado de ebriedad. Pero felizmente eso no ha ido a daños. Exactamente, ¿no? Y el señor está malcriado, no sé todo. La dependencia policial hará las investigaciones del caso. ¿Se ha podido identificar de quién se trata esta persona ebria en estado de ebriedad? Sí, ya nos sacan los datos y nosotros todo. ¿Nos puede decir su nombre? Ahorita no lo tengo todavía, ¿no? Pero si María José tiene ya del RNI, está pidiendo la información, se va a tener un nombre completo, ¿no? De su familia, ¿no? Ya. Sí. Ahora, ¿qué es lo solamente que...? Solamente que vayan al dosaje etílico y luego ya se hace la investigación con el de la fiscalía. El dosaje etílico está demorando bastante. Sí, está demorando bastante. Somos así, ojalá, estamos exigiendo, ojalá que lo hagan lo más pronto posible, porque cuanto más tiempo pasa, también el grado de alcohol de embriaguez está disminuyendo, ¿no? Claro, entonces, y se presume que también podría ocurrir otro tipo de... Claro, es que son situaciones que esperamos que nunca ocurra, ¿no? Creo que fue el autor de este camino de silencio. El sujeto aceptó que se encontraba borracho, pero aseguraba que estaba listo. Claro, porque ustedes lo han pedido. Señor, ¿usted no? No, yo me he entregado. ¿Usted ocasionó el accidente? Sí. ¿Qué ocurre ahorita? Aquí estaba yendo por la circunvalación, la camioneta se mete, se cola. Está mal. No te mareas. Pero tiene... Claro, como cualquier persona. No hay problema, o sea, eso no tiene que ver, no estoy lúcido, no tiene que ver lúcido. Pero yo, señorita, en mi vida, yo no que he tenido un accidente. ¿Estás mareado? En mi vida, nunca yo he tenido. A mí nunca me han encontrado un accidente. No, como cualquier persona tomamos. ¿Usted toma? ¿Yo también está mareado? Señor, ¿usted está mareado? ¿No? ¿Usted está mareado? ¿Por qué me pregunta? Si usted me está mareado, ¿cómo le ve al señor? ¿Por qué no lo firma al señor y le ve como...? Usted dice que no está lúcido, ¿está mareado? No, estoy lúcido. Estoy en mis cabales, mamita linda. Disculpa. Me he picado, ¿no? Sí. Me he picado, tío, ¿no? Sí, 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 me gusta. Lo que es la evidencia. Sí, pero no le estoy diciendo nada. La evidencia se toma en el sitio. Casa y en tu casa también. Ah, respetar. Por supuesto. Porque le gustaría que vayas a su casa a filmar. Claro. Eso hay que decir. Esto es algo público, señor. No, es una comisaría. Está ebrio, señor. No, es una comisaría, señorita. No es un lugar público. Sí, pero el hecho es público. Allá. Acá no. Y es una oficina de investigación. Allá, no acá. Se está explicando. Con sus propietarios se encontraban en el interior de la universidad. Uno es alumno y otro docente universitario y a la vez integrante del Foro TV, conductor de encuentro latinoamericano Juana de Nuevo Valero, a quien expresamos nuestra solidaridad. Esperamos que las autoridades actúen con todo el peso de la ley a este responsable.